Escondido. Esta es como la más al este, se llama Playa Escondido. Después, más cerca de la entrada, está la principal. Sí, acá tenés que dejar el auto y caminar un toque, pero ya estamos llegando, hay unas canchitas de vóley. Muy linda. Allí no a lo profundo, en realidad no hay profundo, todo muy bajito. Hicimos como 150 metros y sigue bajito. El día se re nubló, así que capaz que aproveche para volar un poquito el dron ahora. Pero estábamos re perdidos y nadie sabía nada.
sí, es este árbol que tiene esta hoja y esta frutita. Y espinas. Este es el que usan las mariposas argentinas, algo así. Usan para poner los huevos acá, el único árbol. Que es de esta zona. Bueno, fue una paradita técnica a rellenar el mate y al baño. Nos vinimos a la playa de nuevo, a la escondida. Que vemos que pusieron carteles nuevos desde ayer. Para hoy ya hay carteles nuevos. Vamos a ver qué tal está, pero está todo re nublado y ya se está poniendo fresco. ¿Te vas a meter? Mucho viento y está re nublado. Me parece que mañana va a estar lloviendo todo el día, así que es probable que nos vayamos temprano para Capital. Pero bueno, de última, si hacemos algo, les mostramos. Igual temprano hubo mucho sol, por eso está cara de matados. Sí, estuvimos todo el día al sol, la vista tengo destruida. Pero bueno, mañana veremos si hacemos algo, si no, nos volvemos temprano y capaz que este es el cierre, capaz que no. Depende del clima. Pero bueno. Yendo casi el mediodía. Hoy un día espectacular, mucho calor, pero ya estábamos un poco cansados del sol. Quemados. Así que nada, tomamos unos mates, una sombrita y salimos a la ruta. Pero capaz que vamos a otro pueblo que está acá cerca de Punta Indio, que no me acuerdo el nombre. ¿Algo de piedra? No. Algo de una playa de piedra, creo que nos dijeron. Así que nada, vamos a ver. Pueblo, por ahí almorzamos un sanguchito
Bueno, ahora sí, ya almorzamos. No filmamos nada igual. Pero nada. ¿Qué dijiste? Que no filmamos nada. Ah, no. Estamos acá en Las Pipinas. Un pueblito que encontramos. La verdad que re tranqui, re linda la plaza. Así que aprovechamos para almorzar y ahora sí, ya nos pegamos la vuelta. Y bueno, nada, nos vemos en el próximo video.